A ver si. Vale, perfecto, va. Muy buenas a todos. Sed bienvenidos. Buenas. A Regreso al Pasado. Estamos de vuelta. Paroncito de verano. Sí. Y bueno, hoy tocamos una historia poco conocida dentro de lo que es nuestra propia historia, la historia de España, que es los problemas que hubo en el bando sublevado durante la Guerra Civil Española. Eso es. Plantearemos elementos como cómo se llega a esa situación de guerra, es decir, antecedentes históricos, y hablaremos única y exclusivamente de cómo se dieron estos problemas internos que tuvo este bando, solo en este lado. Es decir, no tendremos en cuenta al bando republicano en ningún momento. Más que nada para acordar, hacer alguna similitud, pero poco más. Sí, se pueden mencionar cosas y tal, pero es que si no se nos quedaría un programa larguísimo, yo creo. O sea, eso ya lo podemos dejar para otro lado. Las divisiones en la izquierda creo que es un tema muy ya masticadillo. Y nos fijamos en una cosa diferente un poco, ¿no? También. Sí. No, porque además esto es una parte de la historia que la gente no conoce. Sí, es más desconocida. O sea, nosotros mismos hemos tenido que estar investigando, indagando y tal, porque nos faltaba mucha información, claro. O sea, al final te puedes hacer una idea, puedes saber un poco las facciones y tal, pero dentro del meollo había muchas cuestiones, claro, que hemos tenido que ir viendo y, pues nada, a ver si podemos dar un poco a conocer esta situación que se da durante la guerra. Bien, bueno, yo creo que la primera pregunta ya la hemos respondido, que es por qué tocamos este tema, que en principio sería por desconocimiento generalizado. Sí. O sea, no solamente de gente que, pues, a lo mejor no conocía mucho el tema de la guerra o conocía ciertas pinceladas, incluso para gente que conoce esto es también un poco desconocido. Es cierto, por lo menos no es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablas de divisiones internas. Eso es. Es bueno, curioso este tema. Pues empecemos un poco por qué estalla la guerra. Sí, los antecedentes un poquillo. Nos situamos en el entorno de la Segunda República, que durará pues desde 1931 hasta 1936. Y bueno, en este contexto la Segunda República avanza y tal, y llega un momento en el que empieza a haber claras divisiones ideológicas y en el que pues las diferentes posturas políticas empiezan a contaminar la propia República. O sea, empieza a resquebrajarse desde dentro. Debido a tantas facciones que había, a los problemas pues eso, de gestión de las leyes que hacían, de que luego las derogaban, de que se volvían a imponer las antiguas, se volvían a poner las nuevas, facciones, elecciones, demás. O sea, estamos en un entorno, yo creo, que de mucha inestabilidad política, que también es herencia de todo lo que había pasado mucho antes, y el convulsísimo siglo XIX, que de ahí van a venir muchas de estas cosas de las que vamos a hablar, de hecho, sobre todo pues las divisiones ideológicas que se van a empezar a gestar en ese siglo y se van a manifestar en un contexto en el que se va a desarrollar después una guerra civil que va a dividir España en dos facciones muy claras, pero que dentro de ellas pues hay un montón de diferencias ideológicas, ¿no? Correcto. Sí, dentro de, digamos que el gran problema, yo creo que cuando no hay vuelta atrás, porque es verdad que hay pronunciamientos históricos durante la República, como puede ser la Sanjurjada en 1932. Sí, eso es. Que es verdad que era un intento de golpe de Estado para volver a traer la monarquía, que no salió muy bien. Pero bueno, es un caso más, digamos, de pronunciamientos históricos en España por parte de militares. Dices, bueno, era una más que podía pasar de todos los que hubo en el siglo XIX. Pero en 1934 hay algo que lo cambia todo. Es decir, hay un nivel de radicalismo muy grande a ambos lados, sobre todo, que es cuando dices, aquí hay algo que no hay vuelta atrás. Sí, a partir de ahí yo creo que se desarrollará todo lo que ya se va a manifestar a partir, sobre todo, del 34, pero que va a eclosionar en el año 1936, que ya va a ser cuando veamos ese destrozo de la República, pero vamos, a niveles estratosféricos. En el 34, pues hay que mencionar también este golpe de Estado que se va a dar durante el gobierno radical cedista por parte del PSOE de Largo Caballero. Va a ser un levantamiento obrero promovido
por el PSOE, que se va a saldar con muchísimos muertos. No me acuerdo cuántos, ¿miles? ¿Mil? Creo que sí, y pues además sí, ¿no? Duró, fue como un intento de... Duró mucho tiempo. Que es verdad que no duró, o sea, duró como 2 semanas y fue muy recrudecido en la zona de Asturias. En Cataluña también hubo una también muy gorda, de que fue un intento de independencia, más o menos, su generis. Sí. Con Companys, si no recuerdo mal. Sí, ahí también, ahí habrá otro problema. Y es verdad que aquí empieza uno de los grandes problemas, porque es verdad que el gobierno radical cedista trata a los sublevados con gran dureza. Esto es lógico, es decir, es alguien que se subleva contra el orden, digamos, establecido. Nadie lo pone en duda. Pero es verdad que la izquierda de aquel entonces lo vende como pobrecitos, hay que hacer algo, hay que hacer una amnistía. De hecho, en las elecciones del 36... por la alta inestabilidad política, se creará pues, la dinámica de los frentes populares, que no será únicamente de España. En Francia hubo un frente popular, por ejemplo, bastante conocido. Y uno de los programas que había era la amnistía para anarquistas, socialistas, comunistas e independentistas catalanes. Que era que si ellos llegaban al poder, todos aquellos que estaban presos se les concedería la amnistía. Claro, en ese contexto pues se va a empezar a gestar todo este rollo y al final, tras la caída de Lerroux, se van a convocar elecciones en el año 36. Aquí ya vamos a ver manifestada toda esta división ideológica que va a formar parte de esta etapa. O sea, se va a formar, como tú bien has dicho, este Frente Popular, que, bueno, por si acaso alguien no tal, es una coalición de izquierdas, de todos los partidos de izquierda, del PSOE, de Izquierda Republicana, del Partido Comunista, Esquerra y demás. O sea, había un montón. Y, bueno, y al final, tras unas muy convulsas elecciones, saldrá elegido presidente Azaña y, pues, se entregará el poder al Frente Popular. Va a haber muchos problemas en estas elecciones porque... van a considerar que pues no van a haber muchos problemas para considerar si realmente tuvieron la victoria en la primera vuelta de las elecciones o si habría que repetir o va a haber muchos problemas con eso. Entonces ya se va a empezar a crispar un ambiente político pues duro. Sí. y que va a haber que lidiar con él. Sí, de hecho empieza a darse una especie de atentados, podríamos llamarlos así, sí, que estarían orquestados por partidos políticos y sindicatos. Es decir, una cosa impresionante, es decir, alguien que haya visto, por ejemplo, la serie Peaky Blinders, esto lo entenderá perfectamente. Es decir, pues a lo mejor gente de Falange ordenaba matar a gente del Partido Comunista, gente del Partido Comunista ordenaba matar a gente del sindicato de la CNT, anarquista, estos a su vez intentaban matar a algún socialista, algún monárquico intentaba matar a algún republicano intentaría matar a algún monárquico, es decir, era el caos. Era el ambiente perfecto para una sublevación. De hecho, durante entre febrero y julio hay 300 muertos. Sí, sí. Empieza a haber una oleada de atentados bestial y de asesinatos a según qué miembros de las diferentes asociaciones o partidos políticos. Y al final es eso, hasta Gil Robles va a propiciar que se dé un intento de golpe de Estado porque justo no estaban de acuerdo con el resultado de las elecciones. Y porque no tenían las suyas con la victoria del Frente Popular. Entonces sí que va a haber un intento que al final se va a quedar en nada, porque al final van a conseguir restaurar la normalidad relativísima, porque va a durar cero y coma. Y con Azaña, pues bueno, se van a intentar restaurar las medidas anteriores de 1931 de los inicios de la República, cosa que también va a crispar más el ambiente. Sí. En esta oleada de atentados, en esta oleada de inestabilidad política, de intentos de golpes de Estado, es donde se va a gestar el golpe de Estado que triunfará finalmente y que dará lugar a la Guerra Civil, que es ya donde nos vamos a empezar a meter poco a poco en la boca del lobo. Sí, digamos que yo creo que los más gordos, las muertes más gordas, normalmente en este tipo de casos pues suelen ser los políticos de turno o miembros, digamos, importantes, como pueda ser el caso de José Castillo Sáenz de Tejada, que era un guardia de asalto bastante conocido, que moriría asesinado, nadie sabe si a través de falangistas o de carlistas. Es uno de esos crímenes que a día de hoy...
no se aclaró. Pero es que al día siguiente intentaron ir a por Gil Robles en plan rollo venganza. Ah, lo que sí. Pasa es que Gil Robles estaba de vacaciones en Biarritz, en el País Vasco francés, uh-huh. en sur de Francia. Y dijeron, bueno, pues si no nos podemos llevar por delante a este señor, vamos a por el segundo líder del partido, digamos, dentro de lo que era la derecha de aquel entonces, vamos a por el que además vivía cerca, que era Calvo Sotelo, líder de la Renovación Española. Se lo encontraron y, bueno, se lo llevaron por ahí y tal, y al final se lo cargaron. Y es que una de las cosas que de algún modo esto estalla es que uno de los... ¿Cómo se llama esto? Los seguratas o los guardaespaldas, que no me salía la palabra. Uno de los guardaespaldas que de algún modo de Indalecio Prieto, que era el líder del Partido Socialista por aquel entonces, resultaba que estaba inmerso en ese crimen. Claro. Aquí es que estas son todo intrigas políticas. Claro, si esto le añadimos, a mí me gustaría que la gente, si tiene algo de tiempo libre y no es un poco perezosa, lea el diario de sesiones de la última semana del Congreso de los Diputados de aquella época. Hay frasacas tales, por ejemplo, de Dolores Ibarruri, más conocida como La Pasionaria. La Pasionaria. Una líder del Partido Comunista bastante conocida, es decir, esto no... Por aquel entonces, ya amenazaba de muerte a algunos miembros desde la tribuna. ¡Qué loca! En plan del rollo, usted mañana aparece muerto. ¡Madre mía! Tú. Ojo, desde el otro lado también se decían otras cositas. No, ¿eh? desde luego. Esto era... decía que había una dialéctica de los puños y las pistolas. Claro. Y que era el único modo en cómo se debía de razonar con según qué personas. No, sí... El régimen democrático ya hacía aguas, literalmente, y el riesgo de sublevación cada vez parecía que iba tomando más forma, ¿no? En estos momentos. La muerte de Calvo Sotelo yo creo que es importante para adelantar el golpe de Estado, porque en principio iba a ser en agosto. Pero la muerte de Calvo Sotelo hace dos cosas. Primero, que el golpe de Estado se adelante. Y segundo, que Francisco Franco, todos sabemos quién es, sí. Pero en aquel momento, pues a lo mejor sí era una persona conocida porque sí que tuvo importancia en a la hora de sofocar la revolución de octubre del 34. Decide unirse al golpe. Sí, él estará indeciso. Eso lo mencionaremos un poquillo más tarde también. Porque evidentemente era un golpe que, aunque ya se estaba gestando, no tenía toda la preparación necesaria. O sea, se adelantó, como tú bien dices. En plan, al final, las cosas pues se precipitaron un poquito. Sí, sí, desde luego. O sea, la cosa se precipitó y se dijeron, mira, hay que hacer algo ya porque están empezando a asesinar a personas importantes, no solamente de la política, sino, o sea, la Guardia de Asalto era una especie de policía republicana que se inventó para aquel periodo, pero claro, es que lo siguiente hubiera sido matar a guardias civiles, no, claro, a miembros del ejército, eso era lo siguiente. Claro. Yo creo que varios miembros del ejército vieron, es que los siguientes somos nosotros. Si no hacemos y al final eso podría haber dado lugar a otra especie de problema más grave, es decir, que empiecen a morir civiles, sí. Ya de por sí. Entonces, bueno, también yo creo que es importante mencionar que la situación en Europa también influye un poco, sí, en este golpe de Estado, claro, porque nos encontramos en la Europa de la posguerra, claro, en plan, nos estamos encontrando en una Europa en la que los movimientos totalitarios van a adquirir mucha relevancia. Y bueno, va a ser un momento propicio también para que se desarrollen este tipo de golpes, por parte de los militares y demás. Sí, digamos que hay una serie de países que ven Europa como un tablero de ajedrez. Esto, por ejemplo, lo verán muy bien Mussolini, Stalin y Hitler. Lo veían en ciertos países que podían intentar adherirse a sus respectivas ideas. Claro, y les venía muy bien, evidentemente. Entonces, en Europa pues estaba el ascenso de los totalitarismos, suponía una excusa más para llevar a cabo el golpe al final. Y el golpe se va a dar. Se va a dar, si quieres empezamos directamente ya con cómo se desarrolla el golpe. El 17 de julio de 1936, en Melilla, en Ceuta y demás, va a ser el coronel Yagüe quien está por allí y quien va a alzarse primero contra la República.
A partir de aquí al día siguiente, pues esto se va a desarrollar como la pólvora. Ya está Franco desde Marruecos dirigiéndose a la península ibérica. Y bueno, ya se va a dar el golpe como todos los conocemos, como todos lo conocemos. Interesante, pues sí, que el golpe no va a triunfar como ellos esperaban, de la manera en la que ellos esperaban y con tanta rapidez. Al final se va a convertir poco a poco en una guerra, van a tener que tirar de las movilizaciones, de reclutar a militares y demás. Y estamos en un contexto en el que pues, muchos militares no tenían la experiencia necesaria. Esto es algo que también es interesante, que tienen muchos la inexperiencia y además no se esperaban que el conflicto se fuera a alargar tanto. O sea, que al final... Yo diría que tenían otro tipo de experiencia. Eso es, en plan, y no todos, o sea, al final, pues es verdad que las tropas de Franco, de Marruecos, sí que eran las más experimentadas, eran las tropas más, podemos decir, de élite del momento, pero los demás al final se enfrentaban a una situación rarísima en la que tampoco tenían muy claro cómo actuar y en la que, bueno, poco a poco tendrán que ir adaptándose a la situación porque va a ser más profunda de lo que parecía, ¿no? Sí, pero eso hacía de algún modo que estuvieran experimentados para un tipo de guerra muy específico, que era una guerra, no voy a decir de exterminio porque tampoco sería cierto, pero sí de una guerra en la que se tenía que luchar prácticamente calle por calle, zona por zona, trinchera por trinchera, que es un poco lo que al final se convirtió en la Guerra Civil Española de algún modo. Y yo creo que una parte de que esto fuera así es porque en el bando sublevado se habían tomado la guerra como si aquello fuese África. De hecho, este tipo de militares se les conocía con el seudónimo de africanistas, porque sí, habían luchado en las guerras del Rif. Claro. Guerras muy duras, con un desgaste brutal, y con gente que, por ejemplo, había sido... Por ejemplo, había muchísimos generales que lo eran simplemente porque se habían cargado a sus superiores. Sí, claro. Sí, y al final que bueno, también los miembros de, bueno, los gobiernos de la República habían mandado un poco lejos a los militares que más riesgo había de que sospechosos. Se sublevase, ¿no? Claro, sospechosos. Esto es una estrategia que bueno, evidentemente es muy lógica, los quiere fuera, los quiere en África, fuera de la península, Canarias, no sé qué, y lejitos de las zonas de control de la del gobierno de la República, lejos de Madrid, que eso era lo más importante y ya está. Y bueno, y ya el desarrollo de la guerra, y luego si quieres cuando hablemos de cada personaje de la guerra ya profundizamos un poquito más también en esto de la guerra, pero para contar rápido cómo el entorno y la situación general, pues la guerra va a avanzar muy rápido, sobre todo en el sur de España, porque a veces no va a hacer falta ni luchar, van a llegar, se van a adherir rápidamente a la sublevación o les van a obligar a que se adhieran y ya está, y entonces el avance en el sur va a ser más rápido y va a ser favorable para los sublevados. Va a llegar un momento en el que, pues eso, van a llegar al centro de España y se van a encontrar ya pues con un parón, o sea, no van a poder avanzar de la manera en la que quieren, van a tener que cambiar la estrategia, van a tener que hacerlo de abajo arriba otra vez, en plan, vamos, que van a tener que variar completamente el rollo porque ven que se va a alargar. Por dar un poco ahí las nociones, por el norte está Mola, por el sur Queipo de Llanos y Marruecos, que eran las tropas más entrenadas, por, desde abajo había venido Franco también. Sí, entonces, es que realmente en el norte solo estaba Mola, del cual hablaremos luego más, un poquito más adelante, que de hecho estaba en una zona muy estratégica, que yo diría que desde un punto de vista militar, si Mola no hubiera estado en Navarra, yo creo que el golpe de Estado se podría... Vamos, la sublevación se podría haber aplastado. Sí, es que claro, también... Ya, es que eso va a saber, o sea, ya especulamos, ya no sabemos. Esta es una de las teorías que se tiene. Claro. Así se va desarrollando. ¿Cómo se organiza este bando sublevado? Pues como pueden. En principio hay cosas muy básicas que yo creo que les unen. O hay gente que se adhiere a la sublevación por algunas causas comunes, por ejemplo, pues el anticomunismo, el antiliberalismo democrático y sobre todo pues eso, el afán militarista, el tradicionalismo y demás. Estos conceptos evidentemente son súper amplios y bueno, podemos excavar y podemos encontrar ahí de todo, pero bueno, básicamente estos son los principios que yo diría que aunan en un primer momento al bando sublevado, ¿no? En plan, a las personas que van a pertenecer al bando sublevado o a las que deciden unirse después a él.
También yo diría que es el odio hacia todo lo que habían montado los republicanos en aquellos años. Claro, que al final, yo creo que llega más el odio que el amor a según qué ideas. Sí, o sea, eso me mueve más. Dicen que el español odia más que ama. Y esto podría explicar ciertas cositas de nuestra historia. Sí. Básicamente, este tipo de ideologías, o podemos decir de tendencias ideológicas que surgen y ya se desarrollan un poquito más a partir del 19, son las que van a empezar a tomar forma y las que van a empezar a definir los bandos de la guerra. Claro, dentro de este tradicionalismo, pues mil tendencias. Evidentemente, puedes entender el tradicionalismo de muchas maneras, igual que pues, el anticomunismo o el antiliberalismo. Y bueno, la organización más básica es... Yo creo que se unieron en torno a esas cosas, en torno también a la desvirtuación que había tenido la República y evidentemente la necesidad de un cambio de régimen para que fuese un poquito más efectivo o lo que fuese, y gracias también a la ayuda internacional de Europa, ¿no? La organización también se puede gestionar gracias a las tropas que mandaron los alemanes, la Legión Cóndor, que fueron los que bombardearon Guernica... En el 37, empiezan los bombardeos a las ciudades. Las tropas voluntarias de Italia. También los alemanes se encargaron de hacer este puente aéreo desde África hasta la península, ¿no? Sí. Y luego es verdad que los fascistas con el cuerpo de voluntarios, que llegaron a ser 50.000 hombres, al parecer. Sí, sí. Y mucha ayuda material. No escatimó gastos, por así decirlo. Escatimó. Y luego Portugal también, que Salazar también mandó 20.000 hombres. A luchar a favor del bando sublevado. Entonces, sí, es que, bueno, tenían bastante ayuda internacional. Sí, hay que recordar también que Sanjurjo estaba exiliado por aquel entonces en Portugal, por tanto es lógico también cierta ayuda del Estado Novo, que era quien estaba por allí controlando Portugal. De hecho, España de algún modo se convertía en algo parecido a lo que había en Portugal. Con su, eso es. Seguía la independencia. Es decir, el gobierno de Carmona tenía elementos muy similares a lo que luego sería el franquismo. O sea, no se parecía precisamente a Italia ni a Alemania, ni de lejos. Ya. Pero, bueno, pero sí, ni de lejos. Cierto. Y aquí yo creo que empieza uno de los grandes problemas, que es Sanjurjo muere a los pocos días de darse el golpe. Es decir, el líder que tiene una idea clara en la cabeza de qué es lo que se tiene que hacer... La Palma en un accidente aéreo. Y los alemanes presionan mucho a los militares que se han sublevado para que pongan a un líder, que escojan a un líder. Que esto de un grupo de generales de manera coral, que suena muy bien, pero que ellos no van a poner pasta, ni medios, ni recursos, como no haya una cabeza visible con la que hablar. Sí, de hecho, es justo lo que mencionas. Ahora que nos metemos a hablar ya de... los posibles líderes que hubiera habido y las cabecillas un poco de la sublevación, pues por empezar por Sanjurjo mismamente, él había sido un militar con mucha experiencia en África también, en el desembarco de Alhucemas y demás, y era un militar que, aparte de ser la cabeza visible de toda esta sublevación, que en principio él era el líder más claro, por así decir, la cabeza más visible y el candidato más fuerte de este bando sublevado o bando nacional, al final muere. Tenía apoyo de los requetes carlistas, que luego hablaremos un poquito también de todas estas tendencias. Tenía apoyo de los alfonsinos y en general de todos los monárquicos. Y era la cabeza más visible del golpe. Ahí tenemos a uno. Y luego ya quien muere en un accidente aéreo, evidentemente, como otro, que es Mora. Sí. Que es justo el líder del que estábamos hablando antes, que estaba llevando a cabo la sublevación por el norte de España. De hecho, Mola se le apodaba el director, si no me equivoco, porque era como la cabeza táctica, ¿no? En plan, no técnica. Sí, era muy táctico. De hecho, cuando luego hablaremos de esto, cuando a Franco se le escoja como líder, el único que le va a llevar la contraria, según qué cosas, será Mola. Será el único que tenga lo que hay que tener para ponerle de alguna vez, decirle, no, esto no deberíamos hacerlo así. Será el único que se atreva a decirle algo. Sí, y carismático también, y además una tendencia ideológica completamente diferente a Sanjurjo, que hemos dicho que Sanjurjo era más del rollo carlista, del rollo tal, y Mola pues era más fascistoide, por así decir, en plan, él quería llevar a cabo una dictadura, o sea, él quería imponer una dictadura republicana,
que justo es lo que hemos hablado antes tú y yo, que él pretendía llevar esa bandera de España, la bandera republicana, en la Guerra Civil. Y evidentemente, pues los carlistas no estaban de acuerdo. Es que durante un tiempo, es verdad que la bandera republicana ondó en varios bandos, realmente. Bueno, era la bandera oficial. Y normal también. Era lógico, decías, bueno, pues hasta que sepamos qué hacemos con esto, pues tiene que haber alguna seña que nos identifique. Y sí, se supone que el cambio de bandera viene porque Franco se encuentra una antigua bandera rojigualda, sin ningún tipo de heráldica ni nada, y que decide, oye, que para de alguna manera diferenciarnos un poco de los del gobierno, digamos, oficial del país, de la República, pues oye, que a lo mejor sería sencillo en el campo de batalla si se vieran con una bandera diferente, con colores un poquito distintos. Y de hecho, el escudo seguirá siendo el mismo hasta el año 38. Eso no cambia en ningún momento. Dicen, bueno, mientras esté todo esto, oye, hacemos esto, como lo veis. No lo vieron mal, dijeron, oye, pues mira, si es algo que al final ayuda a unar a gente, pues no hay problema. Eso es. Sí, hay que tener en cuenta que también, pues bueno, había mucha gente republicana dentro de este bando sublevado, que no tenía por qué estar de acuerdo con un régimen monárquico y... No, empezando con Falange. Claro. Y con Mola, claro. ¿Algún líder más? ¿Queipo de Llano, por ejemplo? Sí. Que Queipo de Llano es un poco curioso, porque bueno, él estuvo en la dictadura de Primo de Rivera, tuvo prohibido el ascenso y fue relegado a la reserva de los, de los militares, porque evidentemente pues era muy indisciplinado, no estaba muy de acuerdo con lo que proponía Primo, y bueno, de hecho en la República tuvo bastantes cargos militares, Pero será cuando destituyan a Alcalá Zamora, Niceto Alcalá Zamora, que ya no le va a gustar la tendencia que toma la República y se suma a la sublevación. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro de alguien que no era totalmente, que no estaba totalmente en contra de la República, hasta que empieza a tomar un ritmo y se desvirtúa a través, según él, de la destitución de Alcalá Zamora. De Alcalá Zamora. Es que Alcalá Zamora era más conciliador de lo que, de lo que nos podamos imaginar. El movimiento que hace Azaña para convertirse en presidente de la República, que no es lo mismo que ser presidente del gobierno. Sí, eso hay que tenerlo claro también. Esto es muy importante tenerlo claro. Es un golpe de mano muy peligroso. Es un golpe de mano muy peligroso y que al final quien acabaría siendo presidente del gobierno en aquel momento, que era Santiago Casares Quiroga, era un inútil. Era un inútil declarado. Básicamente. Y esto está constatado que lo era. Porque además fue advertido incluso por el propio Franco antes de que se sublevara de que se estaba montando una gorda y no le hizo ni caso. Esto está constatado. Hay una carta de junio, de 1936, diciéndole que se está montando un posible golpe. Que lo tenga en cuenta. Que ya suenan los cascabeles. Sí, sí, que hay ruido de sables. Sí, sí, sí. O sea, es decir, que de hecho a quien me recuerda Alcalá Zamora es un poco a Hindenburg, en Alemania, antes de que los nazis llegasen al poder. Es decir, una persona conciliadora que aguantó todo lo que pudo hasta que... Todo lo que pudo, además. Y Alcalá Zamora... De hecho, de Hindenburg hablábamos en el podcast de Hitler. Estuvimos ahí. Darle un vistazo si no lo habéis visto. Eso es, ya que estamos. Un poquito de spam. Sí. Y bueno, y luego, ¿quién queda? Pues el último, yo diría, la última. Bueno, tú querías mencionar algo también de Yagüe, ¿no? Sí, bueno, el general Yagüe se consideraba un falangista conocido, o sea, es decir, era una persona que siempre estuvo un poco del lado de lo que era Falange y demás, que es cierto que Falange era un partido muy residual. Sí, yo diría minoritario, porque para mí residual es directamente no tener ni representación parlamentaria. Y es verdad que estos sí que tuvieron representación entre el 33 y el 36. Sí, y un papel bastante activo y bastante violento, diría yo. Para pocos diputados que tenían, creo que tenían dos, si no recuerdo mal, realmente eran muy activos. Sí, sí. Es que ya se ven las tendencias aquí. O sea, ya estamos viendo cómo cada uno, estas son como las caras
más visibles de... Es cierto que el carlismo también tendrá ahí su importancia, realmente, que el tema de los requetés, de Falcón, sí, vemos eso. Que también tienen ahí su importancia en Navarra. De hecho, ¿cómo se llamaba este hombre? Que no me acuerdo del nombre. Bueno, o sea, el director, me sale el nombre, o sea, Mola. Mola será el encargado de hablar con los carlistas para que se unan al golpe de Estado. Sí, y ellos van a... Bueno, ahora hablamos un poco de las tendencias, si quieres. Por último, vamos a darle caña a hablar un poquillo de Franco como líder, en plan... Y ya está. Y Franco, pues al principio, lo que hemos mencionado antes, se mantuvo un poquito indeciso sobre si involucrarse o no en el golpe del 36. Y al final, pues mira... Siempre creo que todos indeciso, sabemos. La Sanjurjada nunca estuvo metido. No participó, dijo que no, que eso no iba con él. En el año 34 es verdad que tendrá una importancia muy grande a la hora de reprimir la revolución de octubre del 34. Y claro, ahora en el 36 pues estaba muy dubitativo hasta que asesinan a Calvo Sotelo, que es cuando se da cuenta de que no hay vuelta atrás. De que ahora son políticos, pero es que los siguientes serán militares y luego los siguientes será población civil. Eso es. Sí, y es que además Franco parecía que aunaba al fin y al cabo a todos los sectores en uno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, a falta de un monarca estaba Franco, ¿no? A falta de un infante Don Carlos, de los carlistas, también estaba Franco. A falta de Gil Robles, estaba Franco. A falta de José Antonio, asesinado por los republicanos también, para los falangistas, estaba Franco. Entonces, al final, parece que se convierte en una figura, pues eso, que puede aunar a todas esas secciones, porque a todos les empieza a parecer como un líder, más o menos, más estándar, ¿no? Sí, por lo menos. Luego él tomará su camino, evidentemente. Alguien que, por lo menos, mientras dure la guerra, de ahí el nombre de la película famosa. Sí. Y demás, digamos que para quien no la haya visto, la idea es que Franco fuera el líder de la sublevación. De hecho, será en octubre del 36 cuando se decida por parte de los militares, digamos, golpistas, decir, oye, ¿a quién ponemos como dirigente? De aquí, pues se supone que sale Franco como líder. Y claro, la idea es que lo fuese mientras durase la guerra. Luego ya después veríamos a ver qué se hacía. Claro. Porque, claro, sí, había gente que quería acabar con la situación que había en la República. Y dices, vale, de acuerdo, algo parecido a los pronunciamientos históricos que ha habido en España. Pero claro, ¿qué pasaba después? Era una incógnita. Sí, o sea, él era una solución provisional y al final, pues como bien sabemos todos, termina siendo jefe de Estado, de gobierno, ministro de guerra, comandante supremo, o sea, jefe de partido único y ya está, recibe el apoyo de la iglesia, recibe el apoyo forzado de la población. Forzado. Al final, claro, al final se, bueno, pues empieza a adquirir todas esas cosas y pues termina siendo el dirigente de una especie de sistema totalitario, en plan, aquí en España, que, bueno, tiene sus con propias sus connotaciones. Es una cosa muy rara lo que impuso Franco. Vamos a llamarlo el franquismo y ya está, porque yo creo que es lo más... para no crear ahí... Sí, un sistema sub generis, esto que se acabó denominando como nacionalcatolicismo, como diciendo, esto no es fascismo, pero tampoco es una dictadura militar al uso. Como diciendo, esto es otra cosa. Esto es algo personal, o sea, es algo personificado, claro. Al final es pues más fácil y más coherente llamarlo así, como franquismo, que como cualquier otra cosa. Y bueno, por hablar un poquito también de las facciones que hay... Que en la que ya hemos visto ramalazos, porque ya hemos visto que cada uno de estos líderes militares sigue una tendencia ideológica, tiene más afinidad con algún grupo, pero bueno, o sea, ahora sí que es verdad que si podemos ahí verlos en plan cada tendencia ideológica para que quede claro cuántas cosas aunaba este bando sublevado. Sí, que parece que no, pero hay más gente diversa de lo que parece.
Eso es, hay mucha diversidad aquí. Si quieres empezamos por los falangistas, por Sí, ejemplo. que yo creo que era el grupo más importante. Es cierto que durante la República, pues es verdad que a lo mejor no tenían un gran número de seguidores, que esto es verdad. También le pasaba algo parecido al Partido Comunista. No había un gran número de seguidores, pero cuando empieza la guerra, Se radicaliza la gente. la gente no solamente se radicalice, sino que se empieza a unir a las sedes de Falange como si no hubiese un mañana. Y forman parte, esto algo parecido pasará en Navarra y en Álava con los carlistas, que se acabarán uniendo a ese tradicionalismo histórico que hay en España. Y el caso de Falange, que yo creo que la figura histórica más importante sería la de José Antonio Primo de Rivera, que es el hijo del dictador que hubo previamente a la República, que tendrá aquí una connotación de revolucionario, podríamos llamarlo así, de querer montar un Estado fascista en España. Eso Ve es. lo que ocurre en Italia, ve lo que ocurre en Alemania y dice, yo quiero hacer lo mismo en España. Sí, Básicamente. básicamente ellos son los que tienen, bueno, se funda en el 33, por decir algo, en plan Primo de Sí. Rivera, hijo, con ideología y con influencias de estos fascismos y de estos totalitarismos que surgen en Europa. Es eso, querer copiar el modelo y aplicarlo a España, yo creo. Sí. Durante la guerra, pues es verdad que aunque no fueran tantos, cada vez eran más y cada vez eran más violentos, significativos, participaron en todos estos asesinatos también previos, estuvieron muy tumultuosos, por así decir. Y pues eso, sobre todo en enfrentamientos con miembros de la izquierda, en atentados y en asesinatos, yo creo. Y al final suponen una facción bastante importante de la guerra porque va a calar en el imaginario franquista, la Sí, Falange. de hecho, paradójicamente, José Antonio durante la guerra va a estar preso el tiempo que esté vivo. Es verdad. Realmente, porque cae en manos republicanas. Bueno, no es que caiga, es que antes de que empezase la guerra ya estaba preso. Sí. Y de hecho lo ejecutaron, que desde la perspectiva de Franco luego a posteriori fue lo mejor que pudieron hacer, realmente, porque les quitaron de en medio un estorbo de cara a Sí. los militares. Pero es que, si te das cuenta, en aquellos años todos los intelectuales falangistas como Onésimo Redondo, por ejemplo, o Ramiro Ledesma, también murieron en el año 36, al poco tiempo de estallar la guerra. Es decir, los grandes intelectuales falangistas, o sea, que algunos ayudaron a fundar lo que fueron las JONS, otros Sí. tienen libros muy interesantes como La conquista del Estado, por ejemplo, que es una lectura interesante para quien le interese. Así como las propias obras completas de José Antonio, son curiosas si alguien le llama la atención. Claro, te das cuenta de que no hay líderes intelectuales como tal. Lo que no significa que no haya falangistas importantes, como es Manuel Hedilla, que Sí. tendrá una gran importancia durante este periodo. Sí, hay además mucho bagaje y sí que hay un bagaje intelectual, como tú dices, que al final cala y que luego pues se va a tener en cuenta y al final va a formar parte de todo este entramado y al final va a tener toda la influencia que puede en el mundo de Franco después, en plan en la España franquista. Sí. Entonces, yo creo que sí que es una facción importante a señalar y pues eso, dar unas notillas ahí de lo que fue el franquismo, de lo que fue la Falange. Y de cómo se desarrolla un poquito. Sí, de hecho, para octubre del año 36, que es, por poner un ejemplo, contaban con 36.000 miembros en sus filas. No está nada mal, o sea. No es poquito, para la época, para un partido que era prácticamente residual en el Sí, año 36. minoritario. Prácticamente. Eso por un lado. En el caso del carlismo, por ejemplo, de hecho sería el partido más antiguo de España y de Sí. Europa, por cierto. Esto es algo muy De curioso. Europa. Es Qué caso, decir, qué curiosidad. de 1833, data. Claro, sí, de la Primera Guerra Carlista, realmente. De Sí. los antecedentes de la Primera Guerra Carlista. O A ver, sea, al final. ellos dirían que no son un partido político, pero claro, están Son. constituidos como partido político. Al final, llámalo como quieras, un grupo de presión, un partido Sí. político, lo que tú quieras. Pero bueno, sí, los Sí carlistas que que. también son conocidos como los requetés. Sí.
Y, y a las secciones tradicionalistas. Como que tienen muchos nombres, bueno, seguidores del antiguo régimen que había previo a la Primera Guerra Carlista. Sí, de hecho a las chicas también se les llamaba las Margaritas, en plan, a las carlistas. En es, plan, es verdad, que eso también es curioso. Es verdad, sí, es verdad. Una ideología, como bien dices, basada en el tradicionalismo, pero absoluto, vamos, en plan, seguidores del absolutismo, del antiguo régimen, surgen con el tema este de la ley sálica, pues cuando Fernando VII va a morir y su hija Isabel II, pues tiene que gobernar, o bueno... Fernando VII quiere que ella gobierne, así que deroga la ley sálica y puede gobernar. Lo que proponen los carlistas es que no gobierne una mujer, sino que tiene que gobernar el hermano del rey, que sí, en ese momento es Carlos María Isidro. Y a partir de aquí, pues van a estar dando por saco años, años y años. Va a haber tres guerras carlistas, de hecho, que son una especie de guerras civiles en España. Y pues van a estar presentes aquí. Tradicionalmente son de arriba, son del norte, son de Navarra, País Vasco, ¿no? En plan, por ahí los podemos encontrar. Totalmente. También se dieron algunos casos en Valencia, en Cataluña. Creo que no es casual que en Cataluña, en País Vasco y Navarra haya los problemas que haya hoy día y que antiguamente estaba ahí el sector carlista. Esto es algo que algún día deberíamos echarle un vistazo cuando hablemos de los nacionalismos periféricos en España. Sí, y además, pues estos carlistas eran generalmente personas del mundo rural, o sea, sí, eran campesinos y demás, y eran personas humildes, por lo general, trabajadores humildes, o sea, tiene ese bagaje también de como clase obrera, sí, por así decir, en plan... Sí, de hecho, tendrán un sindicato propio incluso, y demás, que también acabó habiendo... que estaban por ahí también, pero bueno, intentándose adaptar un poco a las circunstancias también de las épocas que les ha tocado vivir después de la caída del antiguo régimen en España. Sí, de hecho siguen existiendo, ¿no? En plan, sí, como, sí, ahora siguen existiendo, que es anecdótico. Pero es verdad que en los últimos 10 años no se han presentado a elecciones, es decir, como que están ahí constituidos como movimiento, pero como que no participan hoy por hoy. No sé si por algún tipo de circunstancia, o porque no quieren, o porque no se ven con las fuerzas necesarias para sacar a lo mejor algún escaño en algún municipio o en alguna comunidad autónoma, ya no te digo ya, para el Congreso o el Senado. Ellos es Froilán ahora mismo, si no me equivoco, ¿no? No lo sé, la verdad. Creo que es Froilán. No lo he comprobado. Creo que es. Vaya tela. Lo cual me hace mucha gracia, la verdad. Sería curioso. Bueno, el caso es que estos carlistas aportaron en torno a 60.000 voluntarios. Para luchar contra el régimen republicano. Lo que es verdad que al principio ya contaban con 22.000 efectivos, que no está mal tampoco, ¿eh? Es decir, ya desde un primer momento contar con 22.000, que es verdad que estamos hablando del año 36, a posteriori evidentemente los números crecen. Sí, sí, todavía se adhieren, evidentemente las facciones se alimentan de personas, ¿eh? Claro, se van uniendo a los movimientos. Y digamos que aquí el tema de los carlistas era, bueno, instaurar otra vez los fueros, porque recordemos que en España los fueros se habían acabado con Alfonso XII. Sí. Y, por supuesto, la República no los tuvo... De derechos, o sea, no los tuvo en cuenta. Sí, los derechos forales... Que sí, de derechos un poco autonómicos, por así decir, en plan un poco. Y siguen existiendo, de algún modo. La comunidad foral de Navarra, sí, ¿no? Ahí lo tiene. El tema del cupo vasco, este tipo de cosas forman parte de estos fueros. Y que, de hecho, Franco tendrá en cuenta esto para Álava y para Navarra. Como diciendo, ya que os habéis sublevado a mi favor desde un primer momento, pues será algo que se les concederá a los carlistas. Eso como, es. Como premio, podríamos decir. Decir, oye, que tengáis en cuenta que os tengo en cuenta. O sea, esto suena a viejuno, pero os lo dejo. Venga, va. Sí, además esto del carlismo creo que sería interesante poder desarrollarlo en un programa solo. Sí, o sea, sí, porque es un movimiento muy curioso y da para un programa solo. Y que ha dado por saco, ¿eh? O sea, que... No, desde luego, ¿eh? Desde luego, además que he tenido muchos problemas a posteriori, internamente con Franco también había muchos problemas durante la dictadura, es decir, que esto no es algo, no es tan sencillo, es un movimiento muy complejo el carlismo. Sí, y además me extraña, de verdad, que todavía sigan... Ahí al pie del cañón. O sea, a mí me extraña que ya no sea algo anecdótico, o sea, extinto completamente. O sea, que hayan podido adaptarse a las circunstancias y que cada vez demanden
en función de lo que va pasando en el país, me parece alucinante. O sea, esa capacidad de adaptación que ha tenido el carlismo para seguir vivo. Sí, sí, una cosa impresionante. O sea, esto lo dejamos para otro día porque sí que estaría muy bien desarrollar esto con mucha más calma, porque es súper interesante. Luego yo diría que los siguientes, de algún modo, que entrarían en juego serían los alfonsinos, los monárquicos. Los monárquicos en general, que están un poco relacionados con los carlistas. Sí. Digamos, Renovación Española, principalmente, que vendrían a decir, oye, queremos que vuelva Alfonso XIII. Sí, sobre todo los alfonsinos, que lo que querían era, pues, Borbones. Sí. O sea, eso era la prioridad. Sí, igual que los regentes estos del carlismo, pues querían poner pues, a su sustituto, digamos, a decir, oye, pues vamos a instalar otra vez el antiguo régimen, que es lo que mejor funcionó. Pues ellos tenían esa visión. La CEDA, digamos, que siempre se ha adaptado a lo que se ha encontrado. Ellos se calificaban durante la República como occidentalistas. ¿Esto qué significa? Que si en España hay una monarquía, son monárquicos. Que si hay una república, son republicanos. Que si hay un imperio, son imperialistas. Que si hay una dictadura, ellos eran los tal, como diciendo, nos adaptamos a lo que haya. Al régimen en sí. Sí, no tienen problemas. Que digamos que aquí es donde se aglutinaban la mayor parte de referentes católicos, de alguna manera, junto con las juventudes católicas que había por ahí, de algún partido como Acción Católica que estaba por allá, que realmente eran bastante moderados, si tenemos en cuenta a todos estos. Pero claro, es que en el otro bando, teniendo en cuenta las cosas que pasaban, pues como que no pintaban mucho. Sí, de hecho, la CEDA pues, estaba un poquito más estática, estaba un poco ahí aguardando, eran republicanos conservadores, pero bueno, sin más. Al final van a apoyar al bando sublevado, sin ninguna duda, cuando empiezan a morir varios miembros de la Confederación, claro. O sea, es que van a ser asesinados Federico Salmón, Dimas de Madariaga, van a ser asesinados y al fin, a manos del bando republicano, obviamente. Entonces, al final, ¿qué van a hacer? Pues apoyar al bando sublevado. Sí. De hecho, me llama mucho la atención el tema de Gil Robles, que esto también daría para un programa. Da juego, ese tío da juego. O sea, el culto a la personalidad que había originado en torno a sí mismo, ¿no? En plan, de hecho, le apodaban el jefe, como al Mussolini, como Mussolini el Duce. O a Hitler el Führer, ¿sabes? Sí, y había un culto a la personalidad, o sea, al parecer él había ido a la Alemania nazi, si no me equivoco, no me acuerdo si fue Alemania. Creo que fue Alemania, pero no estoy seguro. Yo creo que fue Alemania también, pero no estoy seguro, pero lo visitó y vio el culto que tenían allí con el tema de los totalitarismos y los por toda España. En plan, al final lo que quiso es hacer lo mismo, en plan, generar una especie de culto a sí mismo dentro de esta confederación de partidos. O sea, y al final él tenía una imagen también, pues, bastante, bastante sospechosa. Sí, lo que pasa es que, claro, Gil Robles nunca fue realmente un líder fascistoide. Lo que pasa es que sí que le gustaba ese orden, esa propaganda. Claro, como diciendo, oye, pues lo que hay en Italia y lo que hay en Alemania es lo que echaba de menos, esa era paz social que había en estos países, paz social, entre comillas, respecto a lo que había en España, que era pues tiroteos, pistolerismo, atentados, a la mínima, unos problemas que te cagas. De hecho, Gil Robles, para las elecciones del 36, lo que él pide es la mayoría absoluta. De hecho, él no se corta. A ver, todos los líderes que se presentan a unas elecciones quieren la mayoría absoluta. Es que Gil Robles va a cizar ahí en las elecciones del 36. Es que el lema de campaña es darle a Gil Robles una mayoría absoluta, es darle una España grande. Claro, ya lo ves. En plan... Es decir, era una cosa que él veía, oye, pues si no me dais el poder, aquí se va a liar parda. Sí, muchos de estos miembros de CEDA pues al final van a estar de acuerdo con la sublevación, igual como tú dices, no a colaborar activamente, sí, pero sí van a tener ese apoyo, ¿no? Igual que pues va a pasar con los miembros de la Iglesia Católica, que pues obviamente no van a aportar mucha más cosa que cruces de madera, ¿eh? O sea, sí, sí, un discurso más bien. Sí, un apoyo declarado. Algo un apoyo más social. Así. Quieras o no, la República tampoco ayudó a esta gente. Es decir, tú piensas que la Compañía de Jesús acaba desamortizada. Sí.
Tienes el tema de la quema de iglesias y de conventos en muchos sitios, por parte durante la República, sobre todo por parte de anarquistas, que daban bastante por saco, y que la República pues parecía que no era capaz de controlar el tema, como que estaba ausente para este colectivo de personas. Quieras o no, pues se encontraron en el bando sublevado pues a gente que los tenían un poquito más en consideración. Sí, claro, el tradicionalismo va de la mano de la religión católica en España, obviamente, y pues esa es la carta que van a jugar. En plan, ellos forman parte de las costumbres, de las tradiciones y de la historia de España desde hace muchísimo tiempo, y por lo tanto van a inmiscuirse ahí. Es cierto que, pues evidentemente, miembros del bajo clero, cosas así, pues sí que alguno va a haber con tendencias de izquierda, siempre lo ha habido, plan típico cura obrero, de toda la vida, o monjas hippies, que realmente es lo que son, pero bueno, por lo general se van a adherir y van a aceptar pues eso, la sublevación, y van a estar a favor de ello. Y también un poco mencionar, yo creo que aparte de estos miembros de la iglesia, que va a ser importante también, pues los guardias civiles, el ejército de tierra. Eso, en respecto a la Guardia Civil, la mayor parte de la Guardia Civil se puso del lado de la República. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, tiene una fama, sí, va a haber de todo, bastante negativa, cuando paradójicamente hubo mayor número de guardias civiles a favor de la República que en contra. Sí, va a haber de todo, igual que en el ejército. O sea, al final, el ejército de tierra es el que va a apoyar la sublevación por lo general, pero la Marina y la aviación española se mantuvieron leales a la República. A la República, sí. Eso es decir, como que existe ese mantra en varios tal, sí. Pero, o sea, a ver, es normal, quieras o no, el tema del tricornio y demás, como sí, que ha dado una imagen en este aspecto negativa. Claro, o sea, al final luego, y también es herencia del franquismo puro y duro, que al margen de lo que pasase durante la Guerra Civil, la imagen que tenemos ahora, igual tiene más que ver con cómo luego moldeó las fuerzas de seguridad Franco. Con cosas del entonces, pasado, puede ser. Claro, en plan... Pero bueno, sí, es importante pues mencionar el papel del ejército, porque evidentemente la sublevación es militar, y pero es eso, es importante recalcarlo, que es por parte del ejército de tierra, sobre todo, que se va a dar este descontento y que se van a dar estos intentos de golpe de Estado casi siempre, y luego pues las tropas que van a ser leales a la República, pues será la Marina, la aviación y tal, van a luchar al lado de la República durante toda la guerra. Sí. Bien, pues ya que tenemos un poco cada cual, de hecho los últimos entre la Renovación Española y la CEDA tenían unos 6.000 efectivos en octubre del 36, más o menos, entre ambos lados. Y claro, aquí empieza algo que los sublevados empiezan a dar cuenta, especialmente los militares, que es cómo controlamos a toda esta gente. Claro. Que tiene, en esencia, ideas parecidas, pero es que el fondo de cada cual pide una cosa diferente. Totalmente. Es decir, los carlistas, hemos comentado el tema de volver a una monarquía absolutista, los monárquicos alfonsinos que vuelva Alfonso XIII, Falange quiere montar un estado fascista. Claro, desde el punto de vista de los militares dicen, vale, tenemos unos compañeros de viaje que nos son muy útiles, pero ¿cómo los controlamos para que nos hagan caso durante la guerra? Claro. Y aquí es donde entra la idea de crear una especie de unificación, es decir, que integrar en el ejército y que no vayan por libre en milicias, porque esto fue muy común al principio de la guerra, el tema de las milicias, tanto en el bando republicano como en el bando sublevado. Sí, se van a organizar así porque tampoco saben cómo va a ser. Claro, sí, se suponía que esto iba a ser algo que iba a durar poco tiempo. Rapidito. Pero claro, como la guerra está durando más de lo esperado, esto significa que hay que integrar dentro de las filas del ejército a todos estos. Pero claro, hay que unirles bajo una bandera, bajo un líder, y en el caso del bando sublevado se tendrá en cuenta la idea de crear una especie de partido, entre comillas, porque en el fondo nunca fue un partido muy unido, que vendría a ser lo que conocemos como la Falange Española Tradicionalista de las JONS, que son las siglas de Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas. ¿Cuál es el problema de esto? Meter a gente que te pide una monarquía absolutista
con unos tíos que quieren emular a Hitler o a Mussolini, aunque a la gente le parezca que son lo mismo, no es lo mismo. Es decir, claro, es que hay muchas diferencias. Hay tendencias, y además, muy complejas. Y además de lo que mencionas, que dices tú de las JONS y tal, de la falange española tradicionalista y de las JONS, al final eso estaba dentro de lo que se consideraba como algo un poquito más amplio, que también aunaba todos los intereses de todas estas personas, ¿no? Que es lo que llamamos como el movimiento nacional. Sí. Básicamente, o sea, que incluía las JONS, incluía el sindicato vertical también, en plan, incluía varias cosillas también, ¿no? Organismos sociales también por ahí. Frente de Juventudes, la sección femenina, estas cosas que luego van a empezar a surgir en el desarrollo de la guerra, en plan, literalmente, o sea, van a ir surgiendo sobre la marcha cada una y se van a unir. Claro, luego van a, también es interesante, yo creo, mencionar que van a utilizar esa terminología típica de la guerra civil, ¿no? De la cruzada, sí, de liberación nacional, del alzamiento, ¿no? De la liberación de, sí, tal. Empieza a darse, pues claro, un lenguaje que, pues, que va a soportar toda esta carga ideológica. Claro, además es que ya había problemas internos y aquí voy citando algunas cosas. Por ejemplo, los carlistas, o sea, tengo que leerlo tal cual porque no me acuerdo, así que perdonar. Los carlistas consideran que el fascismo es una importación extranjera. Falta de razón no tienen, pero es verdad. Cierto. O sea, el fascismo es originario de Italia. Es italiano. O sea. Claro. José Antonio Primo de Rivera. Los falangistas consideramos que la CEDA son miembros colaboradores del Vaticano, no de España. Ala. Luego, por parte de la propia Falange, en plan de, las juventudes católicas son unos blandos ante la situación que están viviendo los religiosos durante la República. El propio Gil Robles dice, despreciamos el fascismo porque el fascismo considera que Dios es el Estado. Y luego otros elementos, que esto ya se podría considerar problemático en otros países, pero digamos que aquí en España, por herencia cultural, pues tiene más sentido, que dicen que nacionalismo y catolicismo se pueden complementar, pueden entrelazarse, pero nunca podrán unirse. Eso es. Pueden colaborar entre ellos, ¿no? Por así decir, pero no formar parte de lo mismo. En plan. Esta última frase, Franco se la pasará por el forro. No, ya, pero luego, Franco va a hacer lo que quiera, al final. Este es el percal que se da en diferentes bandos. Qué curioso, ¿eh? Esto de las pullitas entre unos a otros es súper interesante. Claro, sí, sí. Por ejemplo, también lo que hemos dicho antes del tema de la bandera, que los carlistas no estaban de acuerdo con el uso de una bandera, que otros no estaban de acuerdo con el candidato a rey, en plan, por así decir. Pues que el tema de la bandera, esa es otra cuestión, porque, claro, en un primer momento estaba la bandera tricolor, como hemos dicho, que era la oficial en aquel momento, luego se vuelve a una roja igualda, pero con el escudo republicano. Claro, los carlistas te decían que querían recuperar la bandera del imperio, con la cruz de San Andrés. Esa es. Claro, los propios falangistas te decían que, vale, no estaba mal esa bandera, pero que preferían la suya como oficial. La suya. Es decir, la idea de... Esto es algo muy hitleriano, de algún modo, porque los nazis, la bandera de Alemania en aquel momento era la misma que la del partido nazi, pues. Hubo algún falangista que planteó la posibilidad de que la bandera oficial de España fuera la de Falange. Claro, sí, sí, de hecho ellos luchaban con esa bandera durante la guerra civil, o sea, iban con esa bandera. El tema de la unión de la bandera era relativa, es decir, sí, estaban más de acuerdo que quizás con la anterior, más desde un punto de vista táctico de encara a la lucha, porque joder, si se están peleando y tienen los mismos colores las dos banderas, pues a lo mejor hay un problema y a lo mejor te estás pegando con tu aliado cuando no debería ser así. Eso es, no te enteras, o sea, si es que al final es una cuestión, yo creo que de distinción de bandos, sí, o sea, no de otra cosa. Era algo más táctico que tal, decir, bueno, ya después veremos qué hacemos.
con sí, todo esto. Quizá ahí tengamos también uno de los problemas que tenemos actualmente en este país con el tema de las banderas. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo diría que el problema empieza antes, pero ese sería otra historia. Yo diría que esto empieza en 1930, cuando se decide que sea para los republicanos la bandera tricolor, en vez de haber dejado la rojigualda, que... Sí. Es decir, por ejemplo, en Italia no tienen los problemas que hay porque en todas sus épocas... Tienen la misma bandera. Tienen la misma bandera. Eso es. Es decir, quieras o no, eso da coherencia, no supone un problema. También creo que hay otras cosas aparte de los colores de la bandera, ¿eh? Es decir, que hay otros temitas que se podría hacer un programa sobre esto. Es verdad que sería más político que histórico. Sí, o aunque sea de simbolismo, en plan, un poco del simbolismo de España. Pero sí se podría hacer. Sí, el escudo de la bandera, un poco por curiosidad también. Vale, aquí está el tema de la unificación que es necesaria. Y ya empieza a haber contactos entre carlistas y falangistas, especialmente que son los que van a poner más pegas. Sí. Sí, porque también son los que tienen las ideas más opuestas, por así decir. El falangismo lo que ve, que es comprensible, por cierto, teniendo en cuenta que son los años 30, que es un momento histórico y que, por tanto, no tiene que rendir cuentas a nadie. Es decir, que a lo mejor hay que hacer algún tipo de alianza táctica, pero que después de la guerra ya se vería. Sí, porque además es una organización nueva, exclusivamente creada en el contexto y que pues, se inspira en otras ideologías nuevas que han eclosionado en el resto de Europa. Así que evidentemente considera que está en su momento propicio y que es lo que tiene que ser. Claro, al final es así. Claro. ¿Cuál es el problema de los carlistas? Que ellos siguen anclados en el siglo XIX. Sí, claro. Es decir, en mayor o menor medida siguen anclados en el siglo XIX. Y que hay elementos que ven del falangismo interesantes, como es el tema de los sindicatos verticales, por ejemplo. Es decir, dicen, bueno, pues podemos tragar con esto. El falange, pues de alguna manera, pues tragaba de alguna manera con elementos de corte más tradicional. Y dicen, bueno, pues estamos dispuestos a esto. Pero claro, es que gente internamente en Falange no lo va a ver esto claro. En plan de, ¿cómo podemos consentir esto si tenemos en Italia a Mussolini y a Hitler en Alemania? Y en otros países ya estaban empezando a surgir ciertos grupúsculos también. Sí. En plan de, ¿por qué nosotros tenemos que hacer caso de lo que diga un grupo de militaruchos o unos tíos que están anclados en el siglo XIX? Nos han claro. O sea, eran demasiado tradicionales ya eso. Sí. Es como, tenemos que cambiar algo. ¿Y cuál va a ser la idea de esta gente? Pues principalmente la idea es quitar a quien es el líder de aquel momento, que es Manuel Hedilla, de Falange, y cambiarlo por un triunvirato falangista. Ahí está. Sí, es. Vamos a dar un golpe de mano. Esto se le conoce como los sucesos de Salamanca del 37, de abril del 37. Y es, antes de que se produzca la reunión para la unificación como tal, lo que conocemos como el Movimiento Nacional, intentar dar un golpe de mano que lo evite. Esto de algún modo da alas al ejército para decir, ¿veis? Hace falta que meter a todos estos en cintura, ¿no veis que son una panda de gente que está sublevándose y que tiene problemas internos? Necesitan una mano fuerte. Sí, claro, y además es que están no solo resquebrajándose a ellos, entre ellos, sino resquebrajándolo todo. O sea, al final se pueden convertir más en un problema que en una solución integradora. Claro, así que hay que darles caña, claro. Claro, ¿qué ocurre? Que al final, el 20 de abril del 37, se produce esta unificación. Sí. Una unificación histórica totalmente sin sentido desde el punto de vista ideológico. Es decir, aquello era una hidra de muchas cabezas que se odiaban entre sí. Al propio Manuel Hedilla lo ponen, o lo quieren poner, mejor dicho, como líder de esta nueva organización. Él se niega. Dice que no, que él es falangista, que él entiende que esto tiene que ser algo táctico, pero claro, que una cosa sea táctica no significa que yo tenga que liderar pues, a carlistas, a monárquicos, a católicos, cada cual que se encargue de su sede. Claro, es que aquí tenemos el tema de todo, que esto es lo que me hace a mí mucha gracia, es el tema de las camisas, ¿no? Sí. En plan,
El tema de las camisas viejas, el tema de las camisas nuevas, el tema de las camisas pardas. O sea, cada uno representa al final a un grupo de presión dentro de este movimiento nacional, al final. Que realmente el movimiento nacional era Falange, o sea, realmente era Falange, básicamente. Pero bueno, luego sí que es verdad que tiene de todo. Claro, tiene todas estas camisas, tiene la Ceda, tiene los tradicionalistas del carlismo, en plan... antiguos caciquistas también, en plan, o sea, como de todo este rollo que se había ido generando conservador, uh-huh. pero claro, bajo la cara de Falange, todos. Uh-huh. Y ahí obviamente pues... Claro, aquí de algún modo pues se da este golpe de mano, de hecho el propio Hedilla se le injuriarán cargos de traición, uh-huh. Luego pues se le quitó la pena, evidentemente, pero es verdad que pudo haber sido asesinado perfectamente o haber pasado en la cárcel mucho tiempo, paradójicamente alguien que era partidario de la Unión, pero que era algo táctico, que bueno, que estaba claro que algún tipo de cosa tenía que haber, de colaboración. O sea, ellos eran obvio, pero claro, lo que no querían era lo que se acabó provocando. De hecho, Hedilla siempre se convertiría en una especie de opositor franquista desde el nuevo régimen. Claro. Esto es algo que es poco conocido, pero siempre sería alguien que estaría enfadado con la situación. ¿Qué ocurre, digamos, durante el resto de la guerra? Realmente entre carlistas y franquistas, lo que es la gente de a pie, más o menos se llevan bien durante la guerra. Dicen, bueno, colaboran, no hay problema. De hecho, se sacará, digamos, la bandera en el 38, en febrero, si no recuerdo mal, que es la con el águila de San Juan, sí, sí. Que era símbolo de los reyes católicos. Pues Franco decide cogerlo e instaurarlo en la Rojigualda. Yo creo que es la bandera más barroca que hemos tenido. Sí, lo es. De algún modo. Sí, lo es. Ya al margen de representaciones o de lo que... No, significa. Sí, desde luego excéntrica es. Es decir, es una cosa que dice, bueno, pues, yo qué sé, este hombre que ya tiene el poder absoluto porque Mola muere en el 37 en un accidente de avión. Y Franco ya es de alguna manera pues la persona indiscutible de algún modo. A pesar de la unión, habrá... ¿problemas entre carlistas y falangistas? Sí. Será poco conocido porque habrá atentados, hay juicios, hay penas de muerte. Esto se puede consultar. Claro, ya después de la guerra, claro, después de la guerra, ya con Franco en el poder, evidentemente va a haber depuración dentro y fuera del movimiento nacional. O sea, sí. Al final se va a quitar a gente del medio y ya está, o sea, y se van a empezar a definir ya las tendencias un poquito, ¿no? En plan, el nacionalcatolicismo empieza a reforzarse dentro de este movimiento nacional también, o el nacionalsindicalismo, que también va a tener fuerza, claro. Sí, no tanto como ellos hubieran querido, ¿eh? Eso sí, también es verdad. Eso también. Ellos siempre tuvieron esa idea de nosotros teníamos un programa obrero, anticapitalista, sí, y tenemos que tragar con las familias del régimen... Es decir, con un grupo de gente que nos desprecia, sí. con estos que están con estos trasnochados del carlismo, con no sé qué. Es decir, ellos siempre tendrán ese problema de ese lastre. De hecho, seguramente este sea una de las razones por las cuales ni Falange ni el carlismo tengan ahora mismo representación parlamentaria. Claro. Porque están muy asociadas a un sistema que era el nacional catolicismo o franquismo, que poco o nada tenía nada que ver con la esencia de estos partidos. Eso es, nada que ver. Y muchos militares igual, también les pasó lo mismo, incluso a varios africanistas. Sí. Entonces estamos, o a la gente del CEDA, o sea, que es que al final estamos en lo mismo de antes, o sea, y a los alfonsinos. O sea, porque es que al final estamos, pues eso... en una vorágine ideológica en la que hay un montón de tendencias que son aunadas a la fuerza y que colaboran para un fin, pero cuando se termina la guerra, ¿qué? Ahí está el problema. Empieza a ser depurados, empieza a definirse un nuevo modelo de gobierno que va a llevar a cabo Franco, que va a ser muy personalista y, bueno, va a hacer lo que quiera. También es verdad, como lo que hemos dicho antes, que iba a ser un líder más que nada provisional, y no se convertirá en un líder provisional, se convertirá, pues, en Franco. Sí, acabará teniendo ese protagonismo, porque, claro, la única persona que le
podía hacer sombra, era mola y muere durante la guerra. Dices, y ahora que, claro, pues claro, este tío se ha pasado 3 años en una guerra, pues le llaman el caudillo. Sí. Y el generalísimo, claro. Acabamos de decir lo que hemos dicho y ha sonado. No sé, yo no digo nada, esto yo no. Por quiero. Yo... no quiero hablar más de Franco, que me da algo. No está preparado, lo juramos. Así pero que nada, bien, pero bueno, bien. Sí, al final se desvirtúa todo esto un poquito y la tendencia pues se define claramente después con los años. Y bueno, y ya sabemos que Franco al final siempre va a tener esa cosa de que va a ser un camaleoncillo. Sí. Es decir, que también el franquismo se irá adaptando a las circunstancias internacionales, algo que también es muy curioso y que algún otro día que hagamos un podcast solo de desarrollo del franquismo. Habría que tocar sobre sobre la figura de Franco o sobre el franquismo. Me gustaría más sobre la figura de Franco, que no es tan conocida. A mí también, es menos conocido. Y como él como persona, biografía. Tiene su historia también. Eso es. Y bueno, total, que es nuestro campo, así que sí. Eso sí que le podemos dar caña, o sea. Sí, sí. Así que nada, yo creo que más o menos. Sí, conclusión. ¿Algún tipo de conclusión final? ¿Alguna idea? Pues nada, lo que hemos dicho. España es un país lleno de diferencias ideológicas que se gestaron a partir del siglo XIX, yo creo que cuando más. Y durante el siglo XIX y el siglo XX se convirtió en un absoluto polvorín. básicamente. Ahora... pues las tendencias después de la guerra civil y después del franquismo se empezaron a definir de una manera un poquito más fácil, ¿no? En plan, también muy básica, bajo mi punto de vista, izquierda y derecha. Sí. Y luego eso terminó otra vez por romperse, a través del 15M y demás, que empezaron a surgir, vale, se rompe este bipartidismo tradicional al final y empiezan a surgir otra vez nuevos grupos políticos. Ya veremos a ver qué pasa, porque lo que nos queda claro es que aquí hay de todo, de todo. Sí, desde luego. No, desde luego, este sería el momento perfecto para que apareciera algún partido de estas características, de corte franquista o de corte carlista, por la cuestión histórica. Pero es verdad que yo creo que el franquismo de algún modo anuló durante el tiempo que él estuvo gobernando en España, anuló a estos partidos. Porque evidentemente juntos... Es cierto que está la reminiscencia de Fuerza Nueva con Blas Piñar, que tuvo un escaño en las elecciones del 79, pero es algo tan minoritario, es algo que tan del momento sí. De la transición que dices, no hubo una tradición de continuar con ese nacionalcatolicismo y se nota. Que no existe una tradición ni una escuela, ni siquiera historiográfica, que intente contar este tipo de elementos. Es curioso. Al final, yo creo que quien acabó desarticulando estos partidos, paradójicamente, no fue la izquierda. Han sido directamente fue un militar, concretamente, quien los ha desarticulado, paradójicamente. Sí, lo definió más básico, ya te digo, izquierda, derecha. Sí. Y ya está. En plan... Sí. No, desde luego. Y yo diría que poco más que... Bueno, porque de hecho Franja, ahora que lo pienso, está dividida como en 3 partidos diferentes. O sea, una cosa súper loca. Es decir, tienes a la Falange Auténtica, a Falange de las Cons, y creo que hay otra Falange que no sé qué está ahí. ¡Qué Dios! ¡Madre mía! Sí, sí. Y el carlismo sí es verdad que está ahí como movimiento... Está por ahí, pero no se presenta a las elecciones como tal. Es decir, lo estuve comprobando y en 10 años no se presentan. Antes se presentaban, pues a lo mejor no sacaban un escaño. Sí sacaron un escaño en Navarra, que lo saqué en las primeras elecciones autonómicas que tuvieron. ¡Qué curioso! Me llamó poderosamente la atención. Sí, sí, o sea, pero vamos, se quedó ahí como una reminiscencia, pero ya no volvieron a tener representación. ¡Qué fuerte! Es decir, ahí se queda. Yo diría que poco más. Este decreto de unificación, yo diría que fue necesario para que se llevaran bien, en la medida de lo posible, claro, y evitar males mayores. Porque yo creo que de no haberlo hecho, se hubiera creado otra guerra civil entre los vencedores. Es que podría haber pasado. Es que no lo veo ninguna tontería.
De hecho, una tantas de las facciones, teorías. Claro, es que tantas facciones y tanto rollo al final. Es que No. una de las teorías que se dicen del bando republicano si hubiese ganado la guerra civil es que entre los vencedores hipotéticos se hubieran pegado. Claro. Es decir, y yo creo que con esto de no haberse dado este decreto de unificación, yo estoy seguro También podría haber pasado de que aquí. podría haber ocurrido. Sí, o sea, si todo el mundo tiene en cuenta estas diferencias dentro del bando republicano, que estaban los anarquistas, los independentistas, los republicanos puros, en plan, pero moderados, ¿sabes? Los comunistas, y todo el mundo lo tiene claro, hay muchísimas diferencias, es ideológicamente insostenible también, por eso la República tuvo muchos problemas, claro. Pues imagínate también dentro del bando nacional, que está más olvidado, pero justo es eso. También podría haber, hay mucha división. Sí, no, no, También podría existe. haber. Hay una falsa creencia en que la derecha es como un todo Sí, un y bloque. esto no es verdad, esto es falso. Hay más diversidad ideológica de lo que la gente se pueda imaginar. O sea, la gente que es más de izquierda es consciente de que hay una diversidad en la izquierda muy grande históricamente, pero en la derecha también existe También la hay, y claro es que más hay. grande de lo que la gente se pueda imaginar. La Eso gente que es. no conoce esto o que no conoce estas tendencias, pues obviamente esto le estará sonando a chino, pero gente más de otro, no sé, de elementos ideológicos que comparta esto tal, sí que ven estas diferencias y sí lo ven con muchísimo tal. A lo mejor tú y yo en ese aspecto somos un poco diferentes porque somos historiadores, nos gusta mucho investigar sobre estos temas y nosotros sí vemos diferencias en todos lados. Y Pero si yo no entiendo las vemos, las buscamos. sí. Ese es Eso nuestro es verdad. problema. Así que. Pero gente que yo entiendo que sea más cuadriculada de mente, con independencia de su ideología, es verdad que siempre va a ver a los demás como un único cuerpo, cuando realmente es mucho más complejo todo. Pues sí. Yo diría que con Bueno, esto hemos acabado. hemos terminado ya. Eso es. Pues nada, espero que os haya gustado. Perdonad la tardanza, pero bueno, ya sabéis que en verano es lo que tiene. Sí. Es decir, también hemos querido hacer un poquito de descanso, que también tenemos derecho. Eso es. Y nada, dejaros un like si os ha gustado, compartir y suscribiros al canal, que veo poca gente suscrita y hace falta Eso es. suscribirse. Eso es. Que Y ya tenemos. un poquito más de, ¿qué te iba a decir? De continuidad. Que ahora ya Sí, sí que vamos a poder otra vez. intentaremos ser más constantes. Eso es. Lo A intentaremos. partir de ahora sí. Así que nada, poco más que agregar. Cuidaos y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Opa.